Mi nombre es Ezequiel Rojas Arévalo, tengo 41 años y me dedico al combate de incendios forestales. Soy nativo de aquí de San Juan Tlacotenco. En ese tiempo había brigadas, aquí había una persona que ya murió, éramos parientes también, ¿no? Y él llevaba, siempre traía una brigada por parte del gobierno del estado, ¿no? Siempre había una brigada que estaba pendiente de los incendios. Y yo veía pues que se quemaban los bosques, ¿no? Y empezaron a hacer de mí, o sea, ese como que pues, ese cariño, ¿no? Por los bosques, o sea, como que sentía feo, ¿no? Al ver que se quemaba, ¿no? Y entonces yo me iba como voluntario con él. Mi abuelo, o sea, me platicaba, ¿no? A veces íbamos al campo, por ejemplo, a buscar hongos, así, y encontramos el animalito, ¿no? Ahí corriendo entre los zacatones. Y ya me decía, ¿no? Dice, este es un camaleón, pero es aquí solamente de la zona. Y y yo los veía y me decían, ¿sabes qué? Pues antes había muchos, o sea, había bastantes, te los topabas, ¿no? En cualquier parte. Y ahora no, ya se están perdiendo. Entonces, o sea, dije, no, pues vamos a hacer una brigada, ¿no? Que lleve ese nombre, porque ya está en peligro de extinción, o sea, ya casi no hay. De ahí nace, ¿no? De formar la Brigada Camaleón en el 99. Y ya después empezamos a participar como también en programas que traía CONAFOR en ese tiempo, que era la Semarnat, de prevención, hacer brechas y todo eso, y ahí nos fuimos, ahora sí que adentrando más en este asunto de las brigadas y del combate de incendios. Pues yo creo que más que un trabajo, bueno, yo lo he tomado más, es como una pasión, o sea, es algo que me apasiona hacerlo, o sea, no lo tomo como un trabajo ni por un sueldo, ¿no? O sea, a mí me gusta hacerlo, ¿sí? Y a veces, hasta poniendo de mí mismo recurso, tratando de sacar adelante el trabajo, ¿no? Y es que es trabajo muy pesado, ¿no? O sea, llevamos nuestra herramienta, llevamos nuestra mochila de línea, que son aproximadamente entre 20 y 25 kilos, y luego aparte la herramienta. Y pues uno como jefe de brigada, también el radio, GPS, y cositas extras, ¿no? Por ahí. Y luego caminar a veces largas jornadas, ¿no? Le pone uno aquí mucha atención a esta zona porque donde se prende, o sea, es difícil controlar un incendio aquí. Sí, por el tipo de terreno que hay. No puedes correr, el incendio viene fuerte, o sea, si te alcanza, pues no tienes ni por dónde escaparte, pues. Pienso uno en, bueno, un pensamiento, pues es la familia, ¿no? O sea, porque ve uno la agresividad del incendio y ya lo siente uno cerca. Ha habido brigadistas que pues entran con ganas, duran 2, 3 días y dicen, ¿saben qué? Pues ya no regreso, ¿no? O sea, aquí anda tragando humo y tierra, ¿no? Pero pues nosotros nos gusta hacerlo, o sea, es una pasión que tenemos. Después de que pasa el incendio, o sea, quedan cenizas y sí, pues se siente una tristeza, ¿no? Pues, y luego a veces, de repente, pues, como que diciendo, híjole, no pude hacer nada, ¿no? Por evitar eso. Pero a veces no valoramos el trabajo que conlleva, ¿no? A tener un bosque. Un bosque así, ¿no? Y es lo que decimos, por ejemplo, al turismo, a la gente que entra, ¿no? De que traten de cuidar los bosques porque varios compañeros han perdido la vida, ¿no?
Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.